El romper de las olas, el crujido de las brasas de un rico espeto, las gaviotas en Muelle 1, las campanas de los tronos de Semana Santa o, como no, la siempre bulliciosa calle Larios. Así suena Málaga. Sonidos que a partir de ahora quedarán inmortalizados en su propia banda sonora, en una ciudad sin duda de cine. La Plaza de la Constitución ha sido escenario este viernes del estreno en directo de esta pieza, con la que Cruzcampo ha querido rendir homenaje a la ciudad y más allá en la 18ª edición del Festival de Cine, y también, por supuesto, a los malagueños. Málaga, sin duda, es una ciudad de película. Y una ciudad de película, como toda película, necesitaba una banda sonora. Una banda sonora original. Una banda sonora que pusiera de manifiesto esos sonidos particulares de la vida de Málaga. Esos sonidos que muestran el entusiasmo, la pasión, la alegría de las calles, pero también el sentimiento que hay en ellas. Ese regalo adquiere una dimensión muy especial en función de todas las personas que están aquí con nosotros, de los malagueños, porque el festival lleva años, estos últimos años, muy interesado en estar muy cerca de la ciudad, en que la ciudad lo sienta suyo. Y debo decir que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos y satisfechos de cómo esta ciudad acoge al festival. Una composición creada por Arturo Díez Boscovich, encargado de dirigir la Orquesta Sinfónica de Málaga, y donde los propios malagueños han elegido durante la última semana las notas musicales más representativas incorporadas a esta partitura, que tiene como base una malagueña. Se trataba de sintetizar en dos minutos y medio, toda la energía que tiene Málaga, no solo la energía, el folclore, el bullicio, sino también el lirismo y la elegancia que tiene la ciudad. Todo eso no ha sido fácil, ha habido que pensar mucho, trabajar mucho. Luego he tenido la suerte de trabajar con Vicente Sabater, que ha sido el ingeniero de sonido que ha integrado dentro de mi composición los sonidos de Málaga. Y ahí vamos a encontrar el crujir de los espetos, el sonido, las campanas de la catedral. Yo creo que toda la esencia de la ciudad, o por lo menos con todo mi corazón, he intentado que estuviera en la composición. Desde el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde Francisco de la Torre se ha mostrado encantado con el estreno, que dice aporta más excelencia a la cita cinéfila del año y más querida en la ciudad. El festival ha sabido crearse muchos partidarios, muchos amigos. No hay un festival, lo decía Juan Antonio, en España, y casi yo diría en el mundo, que tenga tanto apoyo popular, tanta identificación de la ciudad con el acontecimiento que durante estos días se va a desarrollar. Momento en que desde los hoteles que sea salen los protagonistas de cada día al teatro, la llegada en el teatro, y otros muchos momentos que hay en que la ciudad y el cine español se unen de una manera auténticamente entrañable, ¿no?